El diablo. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos Movies TV y vamos a seguir reaccionando a Record of Ragnarok capítulo 8 de la segunda temporada. ¡Bien! Yeah. Se lo va a matar mucho. Él estaba esperando que lo diga para decirlo él. El capítulo 8 se lo va a matar mucho. ¡Ya, mira, cara, esa, mira, cara, esa, mira. ¡Y hace así, esa malva! ¡Oye, qué loco te dice! Bueno, nos quedamos cuando se dan, entran a cabezazo. Chiva y Raiden. Ya. Que Andy, mira como dijo, Andy le chocó mucho. Lo que pasa, me dan un olor de cabeza. Y yo viendo esos tigres haciendo la loquera, mira, es una estupidez grande. A Chiva le aplastaron un brazo y vamos a ver cómo continúa. Eso, ellos son Team Chiva. Si viste las reacciones anteriores, tú lo sabes ya. Somos Team Raiden. Vamos a ver quién gana. Si no viste la reacción, ve allá, por favor. Y suscríbete. Da like, comenta. Eso no te quita nada. Ve a Instagram, que tenemos Instagram y compartimos por ahí, subimos historias chéveres y memes. Únete a Discord. Únete a Discord. A Patreon, si puedes. De un super gracias si puedes. Claro. Hagan de todo. Hagan de todo. Sean bacanos. Sean chéveres. Wow. Si das spoiler, te bloqueamos. No seas chévere. No seas tan chévere de dar spoiler. Que te baneamos a ti a toda tu familia. Chiva time. Let's fucking go. Mira, había gente con dos brazos nada más. Dioses. Chiva joven. No estoy esperando. Imágenes moviéndose de IPA. Y que imágenes PNG moviéndose. Marido abajo. Diablo. No, tiene uno de más y ya de un lado. Nació de forma. El loco se crió dando cabezazo, pues. No tiene tres. Ah, sí. Ahí él no tiene las marcas en el cuello. Seguro se la hizo más a la gente. So, pues, incluso la de los ojos también. Si sí, es su mejor amigo, seguro le pasa algo y él se hace el tatuaje en honor a él. El ¿ya? Logo, pelo. Y después dicen que uno leyó el manga, que está predecible. No me causa gracia. Bueno.
Oh. Cuando viene a ver, él muere y se lo pasa. Porque por eso que él lleva en sus brazos, y que los 116 dioses. 1116. Wow. Chua. Te granaba, chido. Chua. La traición. Fumando y de esto. Ay, bueno. Ganó. Okay. Ah, por loco. Ah, no, soy. Ah, que tienen que pelear entre ellos. Ellos mismos. Por eso seguro él lo miraba así también todo el tiempo. Como que al final tiene que vencer un solo. Como que ese sí es su, ese es verdaderamente su sueño. Ser el número uno. Enfrentarse a todo. A Chiva ya en la cima. En la... Ay, él tan entusiasmado. Sí, yo cuento. Chiva lo sabe, no lo quería aceptar. Oh, siguen siendo panitas. El diablo. Más fuerte, Chivo. El loco lo va a matar. Imagina. Sí. Se nos pasó la vuelta.
No como pensábamos que él iba a morir, pero se la pasó. Mejor así. Y él no dice que, ay, que no la quiero. No tengo alternativa, está bien, pasa. Vamos, sigue. Míralo ahí. Lutro. Mira, ahí mi madre. Bueno. Viene bobo con chivo ahora. Oh. El tiempo que le tomó hacer esa vuelta marrón. ¿Cómo esquivar? ¿Cómo más rápido? Claro, lanzando, ¿verdad? Ea. Y los zampanes ya saben. Bueno, Raiden está dando agua a bebé. Sí, lo conoces. Red Hawk. Down. ¡Ah! ¡El diablo! ¡Diablo! El ¡diablo! Dijo que eso no es. ¡Ey, el verde! Tiene boba ahora. Coño, si no ganamos ahí, Samira. ¿Cómo sonó eso? Así como se lo quitó. ¡Chua! ¡Yes! ¡Ah, boludo! ¡Acaba de empezar! ¡Cabrón, Chivata! ¡Eh! Estamos feos. No, pero espérate que Chivata se prendió y está quemando con los ataques. Sí, eso fue con una patada. Ahora los próximos ataques seguro también queman. Y es un bobo. Sí, se está viendo que Reyes no se puede defender bien. No se sabe. No se puede defender bien tampoco. O sea, le van a hacer mucho daño. No se sabe, en verdad, está impredecible la pelea. Uh-huh. Por ejemplo, con Jack y Hércules, como que se veía del principio que Jack iba a ganar. Claro. Pero en esta se ve como que, coño, loco. Ahora se ve como que tú sabes. Al principio estaba desempate porque Raiden tomó la delantera. Pero sí, Raiden tomó un brazo. Claro. Sí. Entonces mira ahora a Chiva. Exacto. Entonces Raiden se ríe. Ahora, bueno, Raiden también se ve muy resistente, pero Chiva, como que los golpes no le hacen nada. Uh-huh. Es un dios. Y mira, fue en 1116 dioses que enfrentó con su amigo. Y entonces le pasaron la vaina a él. El vampiro. Ya tú, chao. Bueno. Con los flashbacks que presentaron, porque por ejemplo con Jack, el flashback ayudó a que uno lo entendiera, aunque no simpatizara con sus actos, lo entendió. Lo mismo con Hércules. El flashback de Hércules me gustó también. Y la actitud de Hércules me gustó ahora. Con el flashback de Chiva y Raiden, ¿ustedes simpatizaron con alguno más que con otro? Sí. Yo lo que hice fue Raiden. Más con Raiden, ¿no? Sí. Yo lo que hice fue entender la actitud de Chiva. Tú sabes que alguien dijo que él es como amable. Sí. Es un dios así, que él es así, amable, pero a la hora de pelear va con todo. Se lo toma en serio. Pero yo, por eso yo veo la actitud de él como muy chilling, muy tranquilito. Digo yo, ¿qué tipo de dios es él? Pero que él es así. Dios de la destrucción. Entiendo, como que no va con la actitud, ¿verdad? Dios de la destrucción. Y tú lo ves. Chilling, bailarín. Bailando, ¿cómo así?
Viejito, no, toma su no se me tocó mala. Lo que pasa es cuando le toca destruir, o sea, pelear, no, claro. Se lo toma en serio. Exacto, no sabe cuándo detenerse. Entonces ahí es que. Ah, se apagó la cámara. Sí, apagó la cámara, pero ustedes saben que es normal aquí. Ahí va lo de la destrucción, que cuando ya a la hora de pelear, él no sabe cuándo detenerse. Él sí. Va para allá y destruye. Y se controla tampoco. Sí. O sea, pero simpatizaron más con Raiden. Sí. Yo sí. También. O sea, ¿tú también? ¿Simpatizaste con Raiden? Claro. Su pasado sí, está como más cool. Que explica lo que habíamos comentado antes de que decíamos que estaba mal la proporción, la dirección, que sí o qué, pero eso lo explica lo de que él hace crecer los músculos. Pero yo creo que simpatiza más con Ryan que con Chiva. No, el solo hecho de él pasar tanto sufrimiento y aún así seguir intentándolo. Sí. Muy duro. Eso como que de admirar. Ser el mejor de Japón en sumo sin su fuerza natural, o sea, a tope. La única explicación natural, tú sabes que la naturaleza busca la forma de arreglarse. Sí. Como él hacía con ese problema, su cuerpo desarrolló otros músculos para detener esos músculos. Sí. Ya tú sabes. Entonces, él mismo se... Es como los animales cuando están en otra hábitat, desarrollan en el cuerpo algo que le ayude a combatir ese ambiente. Sí, claro. Muy duro, de verdad. Si tú me lo ves aquí, te invito a que te suscribas. Dale like, comparte. Síguenos en todas nuestras redes, el link en la descripción. Y nos vemos otra. Adiós.